Amigos de N Digital Multimedia, volvemos a conectar con ustedes. En esos momentos ya han ingresado alrededor de 20 haitianos por la frontera para retornar a su país, Haití. En tanto que en sus cámaras están mirando ustedes un gran grupo de nacionales de ese país que retornan hacia el territorio haitiano, momentos en que el presidente Luis Abinader acaba de anunciar que a partir de mañana viernes a las 6 de la mañana el cierre total de la frontera, tal y como había prometido, un plazo hasta hoy jueves para resolver el conflicto. El presidente anunció esta medida hace apenas varios minutos. Aquí observan ustedes, continúan observando una fila para ingresar. Las puertas ahora mismo continúan cerradas mientras ellos esperan para pasar y regresar a su vecino país. Esto ante el conflicto generado por la construcción de un canal en el río Masacre. Ciudadanos haitianos ingresan a la frontera para retornar a su país. Varios minutos después de que el presidente de la República, Luis Abinader, anunciara un cierre total de la frontera de la República Dominicana, tanto en el área terrestre como a nivel marítimo y también aéreo. El presidente Luis Abinader hizo este anuncio desde el campamento militar 16 de agosto, donde entregó 20 vehículos blindados que alcanzan una velocidad de 135 kilómetros por hora. El presidente dijo, y voy a citar sus palabras, a partir de las 6 de la mañana de este viernes, toda la frontera de la República Dominicana, tanto terrestre, marítima como aérea, está cerrada. Según las informaciones, nosotros ofrecimos al Consejo Nacional de Seguridad y la planificación que se hizo. En tal sentido, dijo el presidente, reitero, estoy citando sus palabras, está preparado ya tanto el ejército, la Fuerza Armada y la Fuerza Aérea para cumplir con la disposición que fue anunciada por el presidente Luis Abinader. Hace hoy 9 días que el primer mandatario dio un plazo hasta este jueves para pues tomar esta medida de manera definitiva. Este es el ambiente que vemos aquí. Podemos observar cómo madres con niños en mano entran por esta frontera para retornar a su país. Cientos de haitianos se dirigen hacia la República de Haití ante esta decisión, pues, tomada hace 9 días por el presidente y que se cumple hoy el plazo para que parara la construcción. Recordamos además que a las 11 de la mañana inició una conversación con autoridades dominicanas y haitianas, o más bien la continuación de una conversación que inició ayer miércoles para llegar a un acuerdo. Aún no se ha informado nada sobre esa reunión que inició hace apenas 1 hora 23 minutos. Sin embargo, reitero, hace segundos el primer mandatario hizo el anuncio de que a partir de mañana, a las 6 de la mañana, esta frontera que ustedes están mirando en sus cámaras, como las demás fronteras en las diferentes zonas del país, así como las aéreas y las marítimas, quedan cerradas.
12 horas precisamente de Cúcuta. En la zona Ramón Medina, a escasos metros del lugar donde está este conflicto, se pudo notar la gran cantidad de personas que se aglomeraron para proteger la obra. Además de los campesinos haitianos, se observa un amplio contingente policial y militar de Haití para mantener acordonada el área del conflicto. En tanto que del lado dominicano fue desplegado un fuerte dispositivo de seguridad compuesto por militares del ejército, el CESFRON, el J2 y otros organismos de seguridad del Estado para garantizar la seguridad del territorio. Atado firmado entre Haití y República Dominicana en el año 1929, que establece que en esas aguas transfronterizas ninguna de las partes podrá construir obras que desvíen el curso del agua. En consecuencia, cualquier obra de conexión para irrigación tiene que ser consensuada entre las partes y distribuida de forma equitativa entre las partes. Si Haití va a tomar de un determinado lugar un metro cúbico por segundo, República Dominicana tiene igual derecho en ese tramo. Cuando tú revisas el mapa de la zona, te vas a dar cuenta que Haití lo que está haciendo es tratando de captar toda el agua que queda en el río Masacre justo al cruzar la zona de Codevi, en el entendido de que, como en ese tramo de 800 metros, el río Masacre, que es un río dominicano, no un río haitiano, el río Masacre nace en Loma de Cabrera, pasa por la comunidad de Loma de Cabrera, entonces, luego pasa por Dajabón, y ahí es donde entra a formar parte del límite fronterizo. República Dominicana ha planteado de manera formal, vía la Cancillería, vía la Presidencia de la República, vía el Ministerio Administrativo de la Presidencia, que ese canal debe ser detenido. Y durante ahora, Haití ha retomado el tema del canal, desafiando lo que se había consensuado con el gobierno dominicano, y en tal virtud el presidente de la República ha actuado de manera correcta, ha cerrado el puesto fronterizo de Dajabón, tienen de plazo hasta mañana jueves. Si hasta mañana jueves no han detenido el canal, entonces el gobierno va a ordenar, de acuerdo a lo dicho por el presidente de la República, el cierre de los demás puestos fronterizos. Eso incluye el puesto fronterizo de Jimaní, Malpaso, el puesto fronterizo de Carrizal, en Elías Piña, y el puesto fronterizo de Anzapitre, en la zona de Pedernales. La idea no es entrar en un conflicto con Haití. La idea es que la gente de Haití entienda que el río Masacre es un río dominicano y que el río Capotillo es un río haitiano y que ellos tienen legítimo derecho de hacer captación en el río Capotillo del lado oeste, pero no en el río Masacre. Lo que ocurre, José, es que Haití durante décadas, y se le advirtió, estaba depredando sus bosques, no dejó un árbol, sus ríos se han secado y los únicos ríos en la zona que tienen agua son los ríos dominicanos. Hoy vienen por el río Masacre, mañana van a ir por el río Artibonito, pasado van a ir por el río Pedernales, porque Haití se está quedando sin agua. Es un drama donde la comunidad internacional tiene que intervenir y buscar solución. Primero, llevar a cada hogar haitiano una estufa y un cilindro de gas licuado de petróleo. Una vez que cada hogar de Haití tenga una estufa y tenga gas licuado de petróleo, comenzar un amplio programa de reforestación para que los ríos puedan volver a tener agua. Y en tercer lugar, y esto corresponde a República Dominicana exclusivamente, construir una represa en la zona de Don Miguel, sobre el cauce del río Masacre, al sur de Dajabón, cerca de la presa de La Piña,
de forma tal de que las aguas del río Masacre, porque es un río netamente dominicano, puedan ser represadas y desde ahí distribuidas por canales de riego a los agricultores de Dajabón, de Cañongo, de La Vigía e inclusive de Manzanillo. El gobierno está buscando alternativas. Se han celebrado reuniones en esta semana buscando alternativas. El gobierno tiene la apertura de buscar una solución razonable, amigable, consensuada, porque las fricciones entre países vecinos nunca son convenientes. Pero eso no implica que República Dominicana se va a dejar imponer un modelo de administración de las aguas del río Dajabón o río Masacre sobre la base de la conveniencia de Haití y del perjuicio de la República Dominicana. Siri, pero aquí tiene que haber un esquema de equidad. El río es haitiano y que esa decisión no viola el acuerdo. Y él sabe bien, Claudel, yo sé, que él fue destituido por decisiones que tomó sobre ese canal de manera inconsulta, porque no consultó con el gobierno dominicano y envió un memorándum a la presidencia de Haití donde decía que República Dominicana no podía ser quien sugiriera qué hacer en el río Masacre, porque ese río es de Haití, ajá, dice él, olvidándose de que ese río nace en la Loma del Pico de Gallo, al sur de Loma de Cabrera, a más de 20 kilómetros al este de la frontera. Es un río que transita todo el tiempo hasta llegar a Dajabón por el territorio dominicano. Y al llegar a Dajabón es que pasa a formar parte del límite fronterizo. Eso lo sabe cualquier persona que revisa un mapa topográfico a escala 1 a 50.000 disponible en el Instituto Cartográfico Universitario, disponible en el Instituto Cartográfico Militar, disponible en los mapas de Google Earth, de Google Map. Por tanto, el gobierno actual de Haití ha dicho que no puede impedir que el sector privado sea quien esté continuando ese canal, cuando sabe que sí, que el gobierno de Haití tiene autoridad, potestad y obligatoriedad de frenar esa construcción, porque le está creando un problema de relaciones internacionales con su país vecino y amigo. Porque si históricamente ha habido un país que ha ayudado a Haití, ha sido la República Dominicana. Y tú lo sabes, sí, porque cuando el terremoto del 12 de enero del 2010, el primer país que llegó a Haití...